Aquí veo comunicación. Comunicación, eh, podemos decir, buenas noticias de esta persona. Ahí llega una invitación porque además eh, es algo que está deseando. Una invitación porque ve que puede, hay bastantes posibilidades. De prosperar entre vosotros dos, y además eh, es lo que busca, ¿no? Por eso sale la carta de la victoria, del éxito. Bueno, pues te va a estar mandando mensajitos porque quiere quedar contigo. Vamos a continuar. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti? Mm. Aquí está como escondiendo algo le veo como hay eh, en una circunstancia de se aísla, pero al mismo tiempo eh, veo que es una persona que está pendiente de ti, aunque tú no lo sepas. Es decir, eh, está en un momento en el que lo que busca es éxito total, total. Necesita estar en paz y hacerte esta propuesta. Veo que es una persona que está con mucha ansiedad por dentro, con muchas ganas de, de invitarte a tomarte algo y poder, porque sería como estar en paz consigo mismo, ¿no? Es algo que se le remueve por dentro y está buscando el hablar contigo. Siente una fuerte conexión, desde luego, y ¿por qué no, no? Dices justo que le diga qué es lo que estoy sintiendo. O sea, esta persona eh, está muy pendiente de ti, con ganas de hablar. Y aquí está la muerte, pero la muerte me habla de dejar de estar callado a la sombra con sus propios fantasmas y destapar ahí de una vez por todas su sentimiento. Le va a costar un trabajo, eh, porque le va a costar un trabajo. Pero también veo que, que busca ofrecerte la belleza que hay en su interior. Es como una compensación que te quiere hacer. Es, siente una. Quiere compensarte se siente muy agradecido o agradecida. Es como que ha tenido una iluminación. Esta persona ha atravesado una torre en su vida y es como que eh, la vida le, le te pone enfrente de él o de ella y, y es como una luz, ¿no? Es como un, un brillo, o sea, le das... Además veo que mm, le pones bastante, es decir, mm, eres una persona que, que le llamas mucho la atención en todos los aspectos, ¿no? En lo que se está manifestando, o sea, le, mm, le gustas muchísimo, 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 muchísimo. Despiertas en él o en ella sus instintos más eh, terrenales, podemos decir así de alguna forma. Eh, de su interior veo que siente, tiene mucha emoción y es como unas mariposas que han salido ahí de esa caja y, y mucha abundancia veo. Mira. Esta persona ha atravesado por unas circunstancias en las que posiblemente estuviera con alguien y, y estuviera ya aburrido o aburrida de esa persona. Una circunstancia eh, bastante tóxica o densa, muchas discusiones con la persona con la que veo que, que ahí hay una torre... Mira, te voy a ser clara. Esta persona, tú conoces a esta persona y esta persona está con alguien, atravesando una torre. Apareces tú. porque qué atravesan la torre? Porque está aburrido o aburrida de esa persona. Porque siempre son discusiones, siempre y eh, con... como si estuvieran siempre con una competición las dos personas, siempre con conflicto, todo muy tóxico. Entonces, claro, apareces tú. Y es como que, que está en un momento de separación con esa persona porque existe una circunstancia en la que, eh, pues no, eh, no es una... Es como que está ahí por caridad, pero no por amor. Por eso veo que aquí esta persona es, está en una separación. Chao. Sea, Veo que apareces en la vida de esta persona cuando se está separando. El motivo de la separación, desde luego, ya hemos visto que no eres tú. El motivo de la separación es porque con esta persona ya las cosas no funcionaban. Por eso ha tenido que tomar la decisión que ha tomado, de dejar la relación. Así que ahí llegan cambios muy importantes. Tiene totalmente claro lo que quiere. Es una persona muy educada, por lo que estoy viendo. Sobre todo eh, a nivel familiar. Pero ahí está la separación. Un poco preocupado, preocupada por la familia, por el vínculo que habían tenido, pero, pero nada más, nada más. Esta persona eh, se va. Es decir, está totalmente guiada, guiada a irse. Y ahí está esa nueva relación, es, ahí apareces tú, ahí aparece esa nueva oportunidad. Además, asume las responsabilidades de que se acaba de separar, en un momento dado eh, dice que ha sido víctima en esa relación y eh, se empodera, se empodera y ahí tiene el sol una nueva vida, un, cierra una etapa, además lo tiene súper claro, por pues, lo que estoy viendo. No iba bien su relación y para qué continuar. Lo tiene muy claro. Es una persona con... Es interesante esto porque es una persona con las ideas súper claras. Bueno, y para tenerlo tan claro, pues ya también hemos visto que ha pasado una fase de, de estar discutiendo todo el tiempo y ya, ¿para qué continuar con una relación que no? Vale, pues vamos a continuar. Aquí está el emperador. Una persona puede ser una persona de negocios, una persona que tenga un alto cargo en la empresa, una persona con muchísima responsabilidad. Veo que es una persona seria. Una persona que, que admirada por los demás. Una persona de éxito. Una persona que no tiene apegos a nada ni a nadie. Por eso hemos visto que si tiene que dejar algo, lo deja y. Y no hay problemas. Por lo tanto, es una es alguien eh, con muchísima inspiración, con mucha intuición. Veo que es una persona que cuando toma una determinación va por ello, es decir, eh, lo tiene totalmente claro. Es, un, es triste, le da un poco de pena, pero bueno, al final esto es un acúmulo de cosas que ya no hay más opción. Es una persona que sabe controlarse muy bien las emociones. Y al final, aquí lo que nos están diciendo es que vivía en una circunstancia dentro de casa, pero más que nada de apariencias. Porque habían infidelidades. Siempre, eh, infidelidades o, o conflictos, competencia, de cualquier tipo. No, eh, ahí no había amor. Era más eh, un acompañar y, y hacer el paripé, pero. No veo ni que tuvieran relaciones sexuales ni nada por el estilo. Es como eh, dos figuras eh, juntas dentro de un hogar, pero nada más. Y cuando estaban en casa veo que mucho conflicto y, y competencia entre ellos. O sea, una circunstancia en la que ha tenido mucha paciencia, me dice. Pero al final sus deseos no son esos. Sus deseos es que ha estado con una transición. En un momento de viaje interno por esta circunstancia, porque al final fácil no es, pero todo llega a su final, sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Aquí ha habido mucho dolor y esto te lleva a dónde? Esta acumulación te lleva a nuevos caminos. A, a, al final eh, encontrarte con, con personas eh, con las mismas características, ¿no? Es posible que seas un poquito mayor que él o, con, o que ella. Pero esto no implica a que esta persona dentro de la torre en la que está eh, le encantaría tener eh, una relación contigo. Ha adquirido mucha riqueza espiritual y bueno, pues está totalmente seguro y por qué no. Es justo que, que pueda hacer planes eh, de éxito. Además, en relación de pareja. Así que ahí te llegan noticias. Y noticias, muy buenas noticias, además. Muy buenas noticias. Bueno, pues perfecto. No vas a tener que competir contra nadie, porque eh, es un, podemos decir, una persona totalmente libre, sí, ahí se acaba de separar. Tú no tienes nada que ver con esto, conoces a esta persona y por qué no darse la oportunidad. Si lo otro ya estaba más que roto. Bueno, muchas emociones aquí hay. Muchas, emo muchas emociones. Veo que es una persona que totalmente realizada, totalmente realizada. Por eso el diablo nos habla de, de, aquí hay una circunstancia en la que van a haber pérdidas, porque va a tener pérdidas, porque la persona con la que está no va a querer perder lo que tiene. Ahí va a venir una competencia que estábamos hablando para ver qué es de cada uno y qué se lleva a cada uno. Sabe controlar bastante muy bien esto, desde luego. Pero al final todo resulta bien para esta persona. Va a ser doloroso, pero todo al final se pone en su lugar. ¿Van a llegar noticias a, de que a la persona con la que está le van a... O sea, a la persona que deja le van a llegar noticias de que, que pronto se ha olvidado de él o de ella que ya está con otra relación? Porque... Ahí está en esa torre, en esa situación. Eh, y claro, pues, ¿por qué no puede darse la oportunidad de estar? Porque veo que va a ser muy pronto. Es como dejar una relación y comenzar otra contigo. Entonces esto lo que va a crear son chismes. Pero vaya, está totalmente seguro, segura de lo que quiere. Pero parece ser que esta persona te ya te ha visto porque veo que es alguien que está pendiente de ti. Quiere compartir de igual a igual, ¿por qué no? Aquí veo una circunstancia que eh, su separación va a ser bastante estresante para él o para ella porque... A su expareja no le va a parecer nada bien que le haga su vida con tantísima rapidez. Pero eh, esto le va a preocupar un poco, pero eso no implica para que, claro, le va a hacer un poquito la vida más imposible porque eh, la rabia de decir o puede pensar que le ha dejado por ti, que no es el caso, le deja porque su relación ya estaba más que rota, y, y claro, es. Mm, esa circunstancia de pues ya se ha ido con alguien más, pues le va a poder llevar un poco de cabeza a la persona de tu interés, pero no tiene ninguna duda de que cierra un ciclo que ha sido honesto o honesta con él o con ella, es decir, ahí ha habido una separación porque ha tenido que ser, aunque a sus oídos lleguen que está ya en otra relación. Y que aquí, ha, aquí parece que os lleváis muy bien. Que hay grandes expectativas entre vosotros. Lo que más, me, más llamativo me es de esto es que eh, esta persona no ama a la persona que deja. No la ama porque le estoy sintiendo con mucha tranquilidad. No tiene ningún cargo de conciencia. Es decir, esa relación ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Por eso eh, es como... No hay ningún vínculo que los una ni nada. Es, de, no, es que no hay nada. El, el apartarse, eh, el, esta separación, es como si no hubiera pasado esa persona por su vida. O sea, así es como está su energía sin ningún sentimiento hacia él o hacia ella, cero. Eh, es como está todo muy desgastado, vacío total. Bueno, pues ahí están los chismes de las personas del entorno: de que se ha aburrido de su pareja porque ya tiene a alguien más, de que ya no está tan receptivo o está tan satisfecho porque hay alguien más, que ya se está encontrando con otra persona. Además, aquí veo muchos celos y muchas envidias porque a ti tú eres una emperatriz. Tú estás con una energía eh, preciosa. Tú también eres admirado o admirada, una persona con mucha intuición, con mucha creatividad. Eres totalmente independiente. Y claro, el que eres una persona de una calidad tan buena, pues esto causa mucha, mucha rabia, muchos chismes. Mira con quién se ha ido, es decir. Mira con quién tiene una nueva aventura. Esos son los chismes, ¿no? Que van a estar diciendo. Así que bueno. Mucha desconfianza. Porque piensan que, que, que le ha dejado por ti. Pero también te voy a decir una cosa. Eh, esta persona es capaz de asumir sus responsabilidades. Y de hablar si sin no, no tiene miedo a decir qué es lo que pasa. Es decir, esta persona ahora mismo ve una circunstancia, su expareja, que se va a estar haciendo la víctima e intentando defenderse, pero más de lo mismo, no, no le mueve nada. No le mueve nada. Es como si su expareja le estuviera hablando una pared, porque no, no, no le mueve nada. Ni frío ni calor. Bueno, pues ahí llega esa circunstancia, esa oportunidad. Esta persona es alguien que sabe dominar muy bien, como hemos visto, sus propios pensamientos. Va a saber llevar la comunicación al 100% ha hecho todo lo que podía por esa relación pero ya no hay ya no hay nada que hacer por eso llega a ese corte o sea lo que no aporta aparta aires vienen vi fu fuertes vientos desde luego. Nuevos caminos. Aunque dolorosos, pero totalmente claros hacia, hacia lo nuevo. O sea, le veo a esta persona centrada en su trabajo. Es, es que me resulta bastante eh, como podemos, llamativo, pero ya te he dicho antes, ¿no? Porque es que no le hace ni caso a la persona con la que estaba. Es decir, es que le da totalmente igual. Aquí eh, deja que todo se acomode. Está en un momento mágico, bonito. Ahí está el amor de su vida, el amor propio también. El amor propio, el cual le ha llevado a liberarse de esa persona. Sabe perfectamente, es, tiene mucha sabiduría, sabe perfectamente y sabe ver con los ojos cerrados. Por eso está el éxito, ¿no? Por eso está esta nueva etapa, esa decisión que ha tomado y posiblemente vosotros dos tengáis. Una edad diferente, porque veo que aquí hay diferencia de edad. Pero no importa. No importa. Ahí es donde ve que realmente tiene el éxito. Ahí es donde se ve, eh, se identifica bien. Te veo una persona muy inteligente, muy talentosa. Te veo una persona de éxito con quien puede prosperar. Y formar una familia, o sea, lo tiene muy claro. La expareja va a ir un poco como perdida o perdido, pero no veo que sea algo que vaya a influir entre vosotros dos, nada. Vamos a continuar. Bueno, pues ahí están los chismes. Ahí viene movimiento. Ahí vienen esos nuevos caminos después de tanto dolor. Se ve que no la ha pasado bien, ¿eh? Es una persona que ha sufrido mucho. Le, ha dado, le da muchas vueltas a la cabeza y además las emociones es como las que las ha tenido y esto a que le ha llevado a, a, a querer salir de ahí. ¿no? Cuando una persona está un nueve de bastos, eh, un acúmulo que al final le sirve para abrir otro, un nuevo camino, salir de esa circunstancia y la vida es como que le dice, venga, esto es la oportunidad para poder dejar esto, cortar con esta historia. Y ahí hay un, una nueva persona para ti. Así que veo que toma la elección de marcharse de donde está y manifestar eh, una nueva relación, y esta vez contigo. Veo que vas a tener una relación con esta persona, pero es que tu energía también la estoy sintiendo de, de confianza total. Con él o con ella. Es alguien de quien te fías al 100%. O sea, todo lo que te va a estar diciendo y todo lo que tú vas a estar viendo, no vas a tener ni, un, ni una pizca de desconfianza hacia esta persona porque lo que te, a ti te muestra es total honestidad. Ahí está. El amor, la pareja, la armonía. Ahí están. Ahí estáis vosotros dos. Sois personas con muchísima luz. Que sabéis asumir perfectamente vuestras responsabilidades. Personas que sois desapegadas, con lo cual veo que va a ser una relación en el cual muy limpia. Eh, muy, muy, muy dos personas con mucha sabiduría, ¿no? Es decir, eh, dos personas que vais a tener tanta confianza el uno con el otro que cuando alguno de los dos tenga que marchar a algún lugar estaréis tan tranquilos. No veo que sois personas apegadas al revés dejáis a la a la, a la otra persona a ir en libertad porque estáis totalmente seguros de que ahí no va a haber ninguna infidelidad ni va a haber nada sobre todo por el amor que hay entre vosotros dos que ahí vienen planes, ahí viene una relación de futuro, ahí viene una relación de futuro, ahí viene eh, un momento de romper con patrones, además por justicia divina veo que sois personas que habéis pedido mucho. Y bueno, al final, pues todo esto lleva a, a estar en seguridad, a una riqueza espiritual y a saber cerrar ciclos. Estáis totalmente guiados, uno y el otro. A tomar acción hacia lo que realmente queréis. Que es ese nuevo hogar, esa nueva familia, esa unión, porque aquí veo una unión entre vosotros dos estar tan bien que, que incluso veo que vais a estar viviendo juntos pero lo más importante es porque vosotros eh, es como lo diría eh, no tenéis apegos y para esta relación es fundamental la tranquilidad la paz porque eres todo lo contrario a la persona que estaba con él o con ella el pueblo puesto, total, vamos a, a continuar. Bueno, pues ahí eh, esa bendecida torre. Veo que se va a dejar de hablar con, las con los chismosos o con las chismosas sobre el tema suyo con su expareja. Aquí van a venir comunicaciones eh, interesantes en el cual va a estar manifestando, eh, bueno, oye, eh, a nadie le importa lo que pueda hacer con su vida, ¿no? O sea, va a estar hablando con total claridad con personas que están ahí chismorreando y hablando de, de esta gran oportunidad que le ha dado la vida y esta vez contigo. Es decir, te va a estar defendiendo a capa y espada con todas las personas que intenten hacer daño. Porque veo que van a estar intentando hacer daño, esto a ti te puede estar afectando un poco eh, mentalmente de lo que están diciendo y demás, pero te va a defender a capa y espada, por lo tanto... Eh, Vas a estar totalmente... Vas a sentir la protección absoluta de esta persona hacia ti. Caiga quien caiga, no le importa. Porque su prioridad eres tú. Te ama profundamente. Y no le importa nada de lo que puedan hablar sus demás. Nada. Incluso amigos de la infancia, no importa. Aunque le hagan un juicio, no importa. Sacrificará lo que haga falta por prosperar contigo y ser feliz. Es decir, aunque en un momento dado los chismes te puedan afectar, puedes estar totalmente tranquilo, tranquila, porque va a estar contigo a por todas. Y no le importa caiga quien caiga, ya te digo. Lo tiene totalmente claro, pero clarísimo. Además, con mucha educación, porque veo que es una persona muy educada, eh, va a decirle lo que sea a quien sea.